Las entidades de orden nacional que prestan sus servicios en Villavicencio siguen la dinámica de crecimiento de la capital. En este caso, el Instituto Agustín Codazzi estrena nueva sede y nuevos servicios como la ventanilla única. Esta sede como tal abarca una jurisdicción aquí en el departamento. Tenemos unos servicios muy especiales como que son todo lo que son correspondientes a los trámites catastrales, englobes, desenglobes, cambios de propietario, actualización de estos también, rectificaciones de áreas de medidas en tanto a terrenos y construcciones, solicitudes de revisión de avalúo, entre otros. Tenemos otra ventanilla que atiende lo que corresponde a certificados catastrales, certificados planos prediales catastrales. También tenemos otra ventanilla que corresponde a lo que es servicio de cartografía base. Y no es que la de la sede, son algunos servicios que fueron descentralizados para comodidad de los usuarios del Instituto Agustín Codazzi en esta ciudad. En el edificio antiguo estamos tratando de que realmente no queden allí servicios, va a quedar solamente la parte administrativa, mientras logramos que todo quede aquí en este edificio ubicado en la carrera 33A número 3814, aquí en Villavicencio, logremos lo que es la ventanilla única con toda la prestación de servicios. Estamos tratando en lo posible que sea una ventanilla única donde todo se preste aquí en este edificio nuevo. El crecimiento demográfico de Villavicencio, los cambios estructurales del urbanismo, así como el orden que se está proyectando, permiten que entidades como el Instituto Agustín Codazzi oferten mejores servicios de atención a los usuarios.